Hola, soy Raquel. Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Hoy voy a probar un troquel que he comprado en AliExpress y es pues la típica cajita que hacemos pues para comuniones y todo eso. Entonces, no siempre tenemos un evento de esas características, pero puede ser muy interesante para pequeños detalles y regalos. Empezaremos desmontando con cuidado, tanto de no cortarnos como de no romper el troquel, sacando todas las piececitas que componen el troquel para ver si lo entendemos. Tenemos aquí una etiqueta, unas ventanitas, tenemos también una pieza que es el techo, que lo haremos varias veces para conseguir un techo completo. Es una cajita, el troquel es un troquel de Navidad, pero bueno, a mí los troqueles de Navidad tampoco es que me vuelvan loca, pero sí que les veo siempre una utilidad distinta y además los elementos navideños se pueden desechar perfectamente y aportar otros de lo que tengamos en nuestro stock. Así que nada, con cuidado, podemos utilizar unas tijeras o unos alicates también, lo que nos permita separar las pequeñas piezas, a veces retorciendo y a veces cortando sencillamente. Y lo que sí que es importante es quitar todos los pequeños alambritos que nos puedan quedar, porque en función de cómo vayamos a utilizar el troquel después, nos puede marcar la cartulina, sobre todo si le damos varias pasadas o hacemos presiones, embossing, todo esto. Entonces, dejar el troquel lo más limpio, despacito. Es un poco farragoso, pero bueno, esto es una vez. Y lo que también recomiendo es ponerlas, las piezas más pequeñitas, pegadas con cinta de doble cara en una cartulina o en una bolsita aparte dentro de la bolsa principal del troquel para que no se nos pierda nada. Que esas cosas pasan. Una vez tenemos todas nuestras piezas, pues empezamos a troquelar. En concreto estoy troquelando la pieza del lacito en cartulina dorada, que creo que es como le va más. Y también vamos a ir haciendo todas las piezas restantes para que podáis ver, en teoría, ¿vale? No soy tampoco una experta, pero en teoría, qué funcionalidad tiene cada una. Porque a veces vemos las fotos en el artículo de la compra y te lo dan todo hecho. Pero luego cuando tienes que el troquel en las manos son piezas que no tienen toda la forma que esperamos. Entonces aquí hay pues una puerta y dos tipos de ventanas. Las ventanas luego las voy a hacer de dos maneras distintas. Una es troquelando las ventanas, o sea, sacando los trocitos de lo que sería el cristal aparte y ponerlo encima de lo que es el troquel de la forma de la ventana. O también lo podemos hacer al revés, que es troquelar una pieza de ventanas, o sea, una pieza, la forma de fuera, pegarla detrás. Lo vais a ver. Se entiende mucho mejor de lo que os estoy explicando, pero hay una más fácil que otra, que la más fácil es troquelar primero la forma de la ventana en azul y luego la forma de la ventana en marrón. Quitamos los trocitos del marrón y ya tenemos la ventana buenísima y súper rápida. Sobre todo esto es muy importante cuando vas a hacer muchas unidades del mismo modelo. Cuanto más sencillo sea el diseño y más vistoso, pues mejor. Para casi todos los troqueles estoy utilizando pues pegamento tacky. También podéis utilizar otro tipo de pegamentos, a mí es con el que mejor me apaño porque controlo un poquito el tiempo de secado y cómo aplicarlo y todo eso. La cinta de doble cara no me termina de convencer porque se acaba despegando. Depende de cómo sean los materiales, no da buen resultado. Al menos, y yo he usado tanto de comprada de bazar como de tienda de scrap y no me convencen a mí personalmente. Va muy bien cuando tienes que pegar pues eso, trozos grandes y todo eso, pero si no me vale la pena. Y nada, en cuanto a la puerta, este troquel en concreto hace como un bajo relieve y queda chulísima. Te hace el aspecto de la madera y nada, las ventanas también quedan súper bonitas con sus maderitas y su azul. Yo he puesto el azul como, pues, como si fuera el cristal de las ventanas, pero podéis utilizar acetato, podéis hacer muchas cositas. Depende del proyecto. Tampoco sé si vale tanto la pena, pero sí solamente es para un pequeño detalle. Así que vais a meter un pedazo de regalo dentro, chiquitito, pero pedazo de regalo. Puede quedar muy chulo. Luego estoy troquelando también para que lo podáis ver, pues nada, la etiqueta, el muñeco de jengibre, el arbolito y la forma del techo.
cortan perfectamente. La verdad es que el troquel no es barato, pero troquela muy bien todas las piezas. En un par de pasadas lo tienes. Sí que tendré que darle una vez más al muñeco de jengibre, porque no se ven bien los relieves que tiene, los botones, la carita y todo eso. Entonces sería, también se podía, por ejemplo, entintar o hacerlo en más, troquelarlo en dos veces para sacar también pues un circulito de la forma de los botones y todo esto. Pero eso, bueno, eso ya sería mucho trabajo que uno tiene que hacer cuando ya está encaminado el proyecto. Pero bueno, el troquela y embosar perfectamente. Troquelar lo que es la forma principal de la cajita, he cogido la cartulina que ya habéis visto en un montón de proyectos, que es una cartulina gruesa, que es como, es un cartón que me dan, que es como de las cajas de galletas así más finas, y se maneja súper bien. Es en color blanco y tiene una parte satinada y una parte más rugosa. Entonces se trata de, pasas el troquel dos veces y te sale pues dos partes de lo que sería la forma cúbica. Se unen con taqui, por ejemplo, yo os recomiendo taqui, las dos por la pestañita que lleva, y nada, luego es hacer bien todos los pliegues, cerrar la base y tenemos la parte de arriba que se engancha. La parte de abajo os podéis ayudar con un trocito de cinta de pintor o es recomendable empezar por abajo, ¿vale? La montáis, dos pestañas. La pestaña que hay que dejar encima es la que va, la del frontis de la cajita. Pero pues bueno, solo lo vais a ver si lo tenéis. Y nada, muy sencillo. Se meten las cuatro grandes pestañas, se pegan de dos en dos y quedan perfectas. Y podéis hacer esa parte de abajo primero, luego metéis un punzón o una plegadera, el punzón la parte del asa, para ayudaros a cerrar bien la cajita, que el pegamento haga contacto. Y luego solamente doblar la parte de arriba, enganchar las dos pestañitas que lleva sobre las alas laterales y queda terminado. Luego ya es decorar al gusto. Para pegar las florituras, que no os había comentado, pero lleva dos tipos de florituras, unas hojitas pequeñas, monísimas, y unas florituras más larguitas, todo dentro de lo que la cajita tiene de lado 5 centímetros. Primero me he ayudado de cinta de pintor, le he quitado la adherencia un poquito sobre la piel para poder pegar la floritura al revés y ponerle pegamento, pero luego he visto que es más fácil porque realmente no se va a notar un hilito de taqui, y le pegamos la fritura encima y ya está, más sencillo. La verdad es que es muy, muy pequeñita, muy detallada. Y a ver, todo lo que os estoy comentando es, tenemos que hacer un montón de cajitas, lo más sencillo y lo más bonito. Si solamente es una ya podemos hacer todo lo que queramos. Luego al final del vídeo os enseñaré otros modelos que he realizado para daros ideas. A mí me ha gustado un montón, a mí me ha dado ahora, estoy viendo algunas youtubers, en concreto por ejemplo Joana Rivero, que hace lo de las mesas de dulces, también scrapea con ñ, que también las hace, y es que me encantan. Luego al final no tengo yo ocasión de hacer ese tipo de eventos, pero yo veo troqueles que digo, ay qué mono, ay qué... para saca. Eso, estoy troquelando ahora una flor súper chula, la verdad que el resultado me ha encantado. Tiene un montón de piezas. También intentaré dejaros el enlace en la cajita de descripción. Y es una flor que yo he troquelado en cartulina blanca, que luego le daremos forma y la pegaremos tal. Y tiene un montón de piececitas, van desde la más chiquitita, que tiene como un centímetro, a la más grandecita, que tiene como unos 4. Entonces sería troquelar todas las hojas, o sea, todo lo que son las colas de pétalos en una cartulina o en varios tonos del mismo color. Luego ponerle darle forma con el, ¿cómo se llama esto? El buril sobre una base blanda para darle forma a los pétalos y al centro, pegarlas entre sí y luego ponerle las hojitas en color verde y le hacemos una florecita monísima.
troquelado dos tonos de verde para las hojas. En total tengo cuatro hojitas y les doy forma con el mismo cuerpo del buril o con un lápiz o incluso con los dedos para torcerlo un poquito y que quede un poquito con movimiento, que no quede tan plana. Lo bonito de las flores que son de varias capas es eso, poder jugar un poquito y darle más gracia a la cartulina. También se podrían entintar y hacer un montón de cosas. También se podría embosar, o sea, eso ya es al gusto. Pero bueno, para una cajita sencillita, pues sencillez. Queda espectacular, a mí me ha gustado un montón esta en concreto en azul, con la flor en blanco y verde, súper primaveral, súper fresca, me encanta. Y luego nada, le pongo con un poquito de Liquid Pearls, que creo que también está el nubo también, es un pegamento dimensional con color, le hago el centro de la flor en amarillo dorado. Bueno, chicos y chicas, hasta aquí este mini tutorial de uso y aprovechamiento de un troquel de cajita. Este en concreto era de estilo navideño, con todas estas formas del arbolito, las ventanas, la puerta, una etiqueta, un muñeco de jengibre, el techo, un lacito, como veis, súper completo, y unas pequeñas florituras, ¿vale? A ver, aquí y aquí. Las he usado todas. Vale, yo lo he troquelado varias veces y he hecho una cajita con papel decorado, que sería el uso más básico y más sencillo, que nos pueden servir todas ellas para guardar desde chuches hasta regalitos pequeños, súper mono para la presentación, y lo podemos decorar tanto como queramos. Este está hecho con cartulina azul básica de 180 gramos y una florecita que también hemos troquelado. Os dejaré todos los enlaces en la cajita de descripción. Este lo he hecho entintando la parte B de mi cartulina, que es cartón finito, con una pieza de una blonda que tengo, que no hace el agujero, entonces nos vacía y podemos poner una cartulina debajo o dejarlo que se vea el interior. He hecho lo mismo, pero esta vez con uno cuadrado, que es de un conjunto de también de tarjetería, y aquí le he puesto cartulina tipo espejo. Y pues esta es la decoración de las florituras y el lacito que lleva el set. Espero que os haya gustado, que si os animáis, pues me lo enseñéis por las redes si queréis. Yo creo que es muy, muy, muy básico, pero muy, muy interesante para tenerlo, para hacer más cositas. Muchas gracias por ver el vídeo y hasta muy, muy pronto. Adiós.